Buenas noches. Bueno, pues esto es un vídeo que no. Bueno, sí te he preparado porque sabía que iba a venir. Pero bueno, os voy a explicar un poco la historia, así un poco rápida, y os lo enseño. Pues bueno, es una persona, es un seguidor del canal, que se puso en contacto con. Bueno, hemos hablado y eso, y por motivos, él también iba, va en silla de ruedas. Y entonces, por algunos motivos, pues ha dejado el hobby del aire comprimido. Y entonces pues me dijo que me lo quería regalar y lo que tenía. Y fue un poco caos porque tenían que operarlo, entonces fue todo un poco rápido. Tengo un amigo, ¿vale? Carlos, transporter, y muchísimas gracias por ir a recogerlo, que salió ese mismo día a recogerlo por la tarde, hizo los papeles y lo arregló todo. Y muchas gracias por traerlo, por embalarlo, por esperarte a que viniera el de la empresa de mensajería a recogerlo. Y nada, que ya lo tengo aquí. Y a usted, Josep, no sé ni qué decirle. Que muchísimas gracias. Que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Que me ha gustado mucho. Bueno, no, a ver, aún no lo he abierto, pero sé lo que viene, entonces sé que me va a gustar. Que no me lo esperaba, tantos regalos de parte de una persona que prácticamente no conoces. Que la verdad que muchas gracias, que me ayuda mucho en el canal a tener más material y algunas de las cosillas, ahora los que estáis viendo el vídeo me vais a comprender. Y nada, eso, yo sé que lo único que puedo decirle es que muchísimas gracias, que encantado con usted. Como le dije que no puedo estar más agradecido por todo lo que me ha regalado, que lo voy a guardar como oro en paño, porque además es una marca de carabinas que no he tenido nunca y siempre quiero tener una. Y ahora, pues mira, por estos motivos, pues la tengo. Que le voy a conservar el material como si fuera de usted, súper bien cuidado, súper bien tratado, que lo va a ir viendo poco a poco en los vídeos. Y lo dicho, que le estoy infinitamente agradecido. Que muchísimas gracias, que cuando suba para Barcelona nos tenemos que quedar y tomarnos un café, una Coca-Cola o lo que usted quiera. Y que el material lo tengo yo, que acá hay en buenas manos, que se lo voy a cuidar mucho. Y que gracias y que salga muy bien la operación que tiene usted planeada, que sé que está esperando, que le salga lo mejor posible y que le vaya muy, muy, muy bien. Bueno, nada, chicos, os voy a enseñar un unboxing. Que este material me lo ha regalado el señor Josep, una persona que es suscriptora, no me lo esperaba, todo lo que hay en la caja. Pues que muchísimas gracias a él y os lo voy a enseñar. Bueno, señores, pues este es el paquete que me ha regalado el señor Josep, que le estoy infinitamente agradecido, la verdad, ¿qué voy a decir? Voy a abrirlo. Espero que se vea todo bien. Pero un poquito con cuidado. Tener un poquito de cuidado porque como no sé dónde hay. A ver. Ya más o menos sé por dónde va. La leche. Me da miedo romper algo. Ahí prefiero romperlo. Ah, no, vale. Ya lo empiezo a ver. A ver. Bueno, pues seguimos con el paquete. Vamos a ver. A ver. Leches, pero sí que está apretado. Esperad, a ver si quito algo de abajo. Son papeles. Bueno, perdonadme, pero es. No lo tenía preparado, o sea que es.
esto lo vamos a ir viendo cosa a cosa. Esto es todo basurilla. Basurilla no, para que no se peguen golpes. A ver. Esto le va a gustar al señor Pascual. Seguro que sabe lo que es. Que él se conoce las cajas. Así lo dejo aquí. Notando. Vale. O sea, más. Creo que pescar todo lo que queda. Sí. Vale. Señor Carlos, está súper bien envuelto. Bueno, a ver por dónde empezamos. Perdonadme, pero de esa postura me escurro de la silla y me voy viniendo para abajo. Vale. Esto es una tarjeta de armas que me dijo el hombre que me lo daba. Un catálogo, otro catálogo. El contrato de cesión, no sé si pondrá cesión o compra-venta, no lo sé. Y en teoría hay otro contrato virgen, sí, que es por si alguna vez yo tengo que rellenar alguno, para tener como una copia. Pues esto es la documentación. Esto es una bolsita. Esto la verdad es que me hace muchísima ilusión, pero un montón. La verdad, siempre he querido uno, lo que pasa es que valen caros y no, nunca me he comprado ninguno. Es un... Está nuevo. Mira, viene su pilita y todo. Para limpiarlo. Un telémetro. No sé si tendrá la pila puesta. No sé ni cómo se enchufa, vamos. A ver. Sí, por lo menos algo, ¿sabes? Claro, aquí. Distancia. Espera, me quita la gafas. Hostia. Tengo que mirarlo bien. Kilómetros hora, metros. Supongo que será dándole entonces aquí. ¿3,3 metros tengo a la venta de mi casa? Esto es lo que marca. Pues la verdad que está súper chulo. Además, un color que me gusta, que no es muy llamativo. Que hay algo, como esto se gasta acá casi siempre para golf, hay muchos que son tipo blancos y de colorines. Y la verdad que no. Esto es, ¿cómo se apaga? ¿Se apaga eso o no? Aquí va a ir la batería. Creo que lo he enchufado aquí. Mira, se ha apagado solo. Ya está. Que la verdad que, joder, es que está perfecto. Que el nuevo está. Pues ya tengo un telémetro para medir la distancia. La verdad que súper guay. A ver. Esto ya sé lo que es. También siempre he querido uno, pero al final nunca me lo he comprado. Está también... Vale, si esto va así y esto va aquí. Esto es un campo... Un banco para poner la carabina, para poder limpiar el cañón, aceitarla, las cosas que tienes que hacer con ella. Entonces, es algo que va muy bien. Es pequeñito, lo tienes todo aquí a mano y se te convierte como en una cajita. Y la verdad que está muy solito. Además, es de Gamo, que me gusta, me colecciono las cosas de Gamo. Soy un aficionado a las cosas de Gamo. Ahora vamos a enseñar esto. Esto le va a gustar al señor Pascual Onidas. Te digo el modelo. Es una Nico Stirling Air King 618x44. Iluminada, 1000 dot. Madre mía. ¿Qué digo? Es un pedazo de visor. Mira, que yo sé que muchísimas gracias. Está nuevo. Esto se enchufa aquí unas... Chulo. Bueno, ya tenemos visor para hacer las pruebas.
La verdad que es muy bonito. Además tiene unos acabados muy bonitos. Por eso que tengo Mystic Oro, pero no, está rozando. Y que no se oiga el albañil, que está cantando ahí arriba. Eso, que... ¿Qué digo? Cuando te hacen... No sé, es que no me lo esperaba. Y la verdad, pues que se agradece. Y yo sé que él se ha dejado la afición. Y mira, si... A que le agradezco que haya pensado en mí, en regalarme todo este material. Yo sé que... Esto no lo vio ahí, pero bueno. Que muchísimas gracias por el visor Nico Stirling. Que la verdad que es, va muy bien. No los he probado. He probado alguna vez, pero no he tenido ninguno de Nico Stirling. Bueno, seguimos. A ver. Bueno, pues aquí un botecito, que esto sí que lo vi, que me lo dijo. Un botecito de aceite Gamo, que nunca va mal. Tengo 200 botes de aceite, siempre hay botes de aceite por todos lados, porque yo creo que es lo mejor del mundo. Aceite para todo, vale un poco para todo. Esta es la cajita de las monturas que lleva, supongo. No, el Nico Stirling lleva las suyas. Vale, ya sé qué monturas son. Aquí hay un tornillito. Pues habrá caído de aquí, seguramente. Seguro que hay una bolsita con un tornillito. Bueno, pues no hay bolsita. Lo voy a meter aquí en la bolsita esta. Uf, no me cabe. Bueno, pues lo pongo aquí. Que será un tornillito de recambio, por si se te pierde. No sé si hay alguno más, que no quiero perderlos. A ver. No, no hay ninguno más. Bueno, pues... Una caja de Exa Jumbo Heavy. Justamente pedí perdigones y me pillé los Exa Jumbo, los que son un poquito más menos pesados, y los siguientes, y los Heavy, que son los más pesados. Esto no los pedí porque se me pasaba ya de presupuesto. Pues mira, justamente los que me quedé con la gana de pedirlos, aquí los tengo, así puedo probarlos bien probados. Me alegro también un montón. Vale. Y ahora viene, pues, la joya, que sí que me hace un montón de ilusión, porque es la primera vez que tengo una carabina de esta marca. Bueno, la gracia, la funda también, que me la ha regalado él. Y bueno. Y la verdad que, a ver, ¿cómo la pongo? Que se vea entera. A ver, el que le gusta el aire acondicionado, el aire comprimido desde pequeño, ve una pieza como esto en madera y metal. Y la verdad es que es una BSA Meteor del 5,5. Una marca inglesa. Por aquí lo tiene que poner. Nunca he tenido ninguna. Porque la verdad que son bastante caras. Las marcas BSA. Con el visor. Creo que está predestinado conmigo. Con el visor UTG. El mejor visor para carabinas de nitropistón y de... Aquí el tornillo suelto. Esto hay que apretarlo. Vale, bueno, pues lo aprieto. El mejor visor para carabina, tanto de resorte como nitropistón, es el visor más duro que hay. Este es UTG. Los otros... Está como al final del todo. Esto hay que ponerlo, hay que colimarlo, pero bueno, pues de esto ya van tres en mi vida. El primero hace 20 años cuando compré la Cometa Fusion, el segundo lo compré por Wallapop, y este que me ha venido con esta carabina de regalo del señor Josep. La verdad es que es muy bonita, el acabado que tiene, la madera,
La verdad es que BSA tiene muy, muy, muy buenos acabados. Está nueva, está perfecta. Que me huele a metal y madera. Uf, me encanta el olor. Pues nada. Pues eso. No sé si me veis. Más o menos así. Que corto el vídeo, que si no se hace muy largo. Que la verdad, que me he quedado un poco ahí sin palabras, porque la verdad que la carabina me gusta muchísimo. O sea, es mucho tiempo el que... años que quería una, ¿sabes? Siempre me ha gustado. Este modelo en concreto me gusta muchísimo porque tiene un corte muy clásico. Y a mí me gusta, a mí es que las cosas modernas y el plástico, no me gusta. Me gusta la madera, el metal, o sea, lo que he vivido desde pequeño. Es que yo también soy más mayor, ya soy un poco ya añejo, ¿vale? Y eso. Que voy a repetir, voy a volverme a repetir porque la verdad es que se lo merece. Que Josep, que muchísimas gracias por todo. Que no me la merecía, no me lo merecía. Que no sé qué decirle. O sea, que estoy que muchísimas gracias. O sea, que estoy súper agradecido. Que ojalá siga viendo mis vídeos. Que me siga mucho tiempo. Que lo siento mucho por si a lo mejor sus circunstancias han cambiado un poquito a peor físicamente. Y no puede continuar con su hobby. Y que la verdad que un detalle que haga pensado en mí, en regalarme todas estas cosillas para que yo siga como si fuera el hobby. Y que ya las probaremos los visores, probaremos las armas y lo probaremos todo. Y la verdad que muchísimas gracias de corazón, que le vaya muy bien, que le salga muy bien la operación, que yo sé que esta semana o la otra lo tienen que llamar para operarlo. Y ojalá vaya muy bien y que seguimos en contacto. Y que muchas gracias por todo.